Erev Shabbat Kodesh, Perashat Korach. Segundo día de Rosh Chodesh, Chodesh Tov, Mevorach. Tamuz llega con esta dosis doble de alegría, de regocijo, de escuchar el Halel, de escuchar el Sefer Torah, de escucharnos a nosotros mismos pidiendo a Kadosh Baruj Hu, Shiyechadesh Arenu Tachodesh Azel, Letová, que quiera renovar este mes para el bien y la bendición. Y eso es lo que aguardamos y esperamos para todo Am Israel donde se encuentre, para cada uno y uno de nuestros hermanos aquí en Medinat Israel. Perashat Korach, Yafani Dreshet. Ahora comprobé verdaderamente que no hay posibilidad de no hablar de esta perashá y cada día de un tema agregado. Por eso dicen, siempre es muy bien interpretada. Leemos en Perashat Korach que después de que Korach se enfrentó a Moshe junto con sus seguidores para desafiar el liderazgo de Moshe, logró reunir el apoyo de toda la nación. Dice nuestra Sagrada Torá, Korach reunió a toda la nación en torno a ellos a la entrada de la tienda del encuentro, del Ohel Moed. Rashi, citando el Midrash Tanjumá, explica que Korach trabajó, como explicábamos ayer, durante toda la noche, haciendo campaña por su causa, difundiendo acusaciones falsas sobre Moshe y Aarón, y convenciendo a la gente de que él, Korach, los defendería y los liberaría de las ataduras del liderazgo de Moshe, así como del liderazgo de Aarón. La Torah procede a decir que en ese momento, Hashem informa a Moshe y Aarón de su deseo de aniquilar a la nación. Sepárate, Ibadelú, Mitoja Aida. Sepárate del medio de esta nación y los erradicaré en un instante, le dice a Kadosh Baruj Hu. Una vez que ese pueblo le prestó su apoyo a Korach, Hashem condena a toda la nación por segunda vez ya, después del becerro de oro, esta es la segunda vez, a la aniquilación. Moshe y Aarón suplican de inmediato en nombre del pueblo, volviéndose al Kadosh Baruj Hu en plegaria sincera y preguntando, ¿acaso un solo hombre habrá de pecar y te enfurecerás con toda la nación? Quiere decir que Moshe y Aarón defienden a los Bnei Israel señalando que la situación actual fue precipitada por un solo hombre, Korach, que utilizó una retórica persuasiva y mentiras para generar apoyo para su nefasta campaña. Por lo tanto, él, y no el resto del pueblo, era quien debía ser castigado. Hashem, una vez más, acepta la plegaria de Moshe y de Aarón, pero con una condición. Él respondió, habla a la nación diciendo, levántense de alrededor de la tienda de Korach, Datán y Abiram. Para salvarse, la gente tendría que demostrar que de hecho es solo una persona o un pequeño grupo de personas la culpable de la insurrección. Si la gente ahora se separase de Korach y sus compañeros que lideraron esa revuelta, entonces Hashem limitaría su ira a ese pequeño grupo. Y efectivamente así fue. La gente escuchó el llamado de Moshe de retirarse llamemos el cuartel general de Korach, y solo ese liderazgo de Korach, Datán y Abiram fue devorado por la tierra que abrió su boca. Este incidente, queridos amigos y amigas, demuestra que somos responsables de nuestras decisiones y acciones, incluso si fuimos atraídos por argumentos engañosos y persuasivos. El hecho de que la insurrección fuera instigada por Korach no bastaba para absolver de culpa a los seguidores que atraía. Serían castigados por seguir su ejemplo, a pesar de que fueron víctimas de su campaña convincente. Por lo tanto, no podemos excusarnos de haber hecho algo malo culpando a quienes nos tentaron y atrajeron. Este mensaje resurge más tarde en el Jumash de Bemidbar,
en la trágica historia de Baal Peor. La Torá nos dice que muchos de los Bené Israel adoraron a las deidades, a los ídolos de Moab, y se acostaron con las mujeres de esa nación, lo que resultó en una plaga que mató a 24.000 miembros del pueblo. Hazal, nuestros sabios, explican que este incidente fue orquestado por la gente de Moab, quienes, siguiendo el consejo de Bilaam, el profeta malvado de las naciones y el hechicero, enviaron a sus jóvenes para atraer a los hombres de Israel, sus jóvenes mujeres, para pecar. Sin embargo, a pesar del hecho de que el pecado del pueblo fue el resultado de una campaña intencional de seducción, no obstante, se les hizo responsable y se les castigó severamente. No podemos culpar de nuestras fallas a otras personas, incluso a las personas que intencionalmente intentaron llevarnos a cometer un delito. En última instancia, nos dice la Sagrada Torá, somos los únicos responsables de nuestras acciones. Estamos dotados del poder del Hofesh HaBehirá, del libre albedrío, para elegir entre el bien y el mal. Y por lo tanto, debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones sin intentar echar la culpa a la otra parte. Así tal vez, asumiendo la entrada del Shabbat y de Rosh Chodesh, es que asumamos la responsabilidad nuestra frente a cada decisión que tomamos, más allá de la situación de turno que nos llame, que nos envuelva y a veces nos haga equivocar. Pasa mucho en estos días, lamentablemente, en donde hemos perdido la capacidad de la autonomía en cuanto a nuestras decisiones. Shabbat shalom u mevorach, Chodesh tov para toda la casa de Israel.